te lo agradezco, no te lo agradezco, que haya sido tú. Por tanto, agradeceros a todos los grupos que vais a participar en este encuentro por el trabajo que realizáis junto con vuestros monitores o dinamizadores, que me aseguro que no será fácil, pero no imposible. Ellos mejor que nadie saben a dónde quieren o queremos llegar. Nosotros siempre decimos, y me aseguro que esto también se hace, de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. ¿Sí? Por tanto, vamos a seguir en esa línea. Voy a decir que somos una gran familia, como en Creas Castilla La Mancha, sabéis todos que se suelen decir, nosotros también lo tenemos eso presente. El encuentro, el décimo. El décimo trece, que se va a celebrar aquí en Tarancón, para todos los efectos, el encuentro se celebra, eso quiero dejarlo claro, y así lo ha dejado Raquel en toda la información, se celebra en Tarancón. Otra cosa, estaba listo el movimiento, allá que toca, que hay que volver, vale, pero en Tarancón para todos los efectos. Ya he dicho que yo no soy un profesional, por el hecho de que sea el presidente de la asociación, AFAMI, no quiere decir que yo sepa de todos los temas. Me gustaría, claro que sí, pero no lo sé. Probablemente sepa de cada cosa un poco. Por eso yo no voy a ampliar de qué se va a tratar aquí, porque eso lo vais a hacer vosotros, junto con los profesionales que lo vais a hacer. Solo me voy a limitar a agradeceros a todos vuestra participación, a los medios de comunicación también, por supuesto, porque si no fuera por ellos no llegaríamos casi a ningún sitio. De esta forma no es que lleguemos a todos, pero casi llegamos. También quiero darle las gracias a los trabajadores de CEAS Castilla-La Mancha, que hoy representan aquí a la entidad a la que pertenecemos, por su trabajo. Especialmente quiero, aunque no esté aquí presente, y me gustaría que me transmitieran este agradecimiento a nuestro presidente Luis Perales Ramírez, que es una persona incansable, lo sabéis todos que lo conocen, que a veces, y ahora mismo, ha asumido muchas presidencias por el hecho de poner cosas en marcha. Sabéis muchos que luego después las cede a otras personas. Pero tengo que decir que lo conozco 18 años y ha sido presidente de 3 o 4 cosas. De CEAS Castilla-La Mancha sigue siendo, y ojalá dure mucho. Pero fue también de FECAN. Ahora este es Futurán, es de CERMI, de Castilla-La Mancha, tiene 3, 4 o 5 presidencias. Pero no es porque le guste ni más ni menos, es porque él quiere poner las cosas en marcha, y si no toma él esa iniciativa es muy difícil, por no decir imposible, porque sabéis que los cargos, sobre todo los de arriba, casi que no los quiere coger nadie. Pero él lo intenta, los pone en marcha y después, si los tiene que ceder, los cede. Por tanto, yo soy una persona que estoy muy agradecida a él, porque es una persona que estando cerca de él se aprenden cosas, y muchas. Por tanto, ese era el agradecimiento a este hombre, que se lo merece todo. También quiero darle las gracias a Rosalía Bermejo, que es la que ha dinamizado el grupo de autogestores de AFAMIR, y a María, que es la trabajadora social, que pasa que lleva con nosotros muy poco tiempo, y no ha podido aportar muchas cosas, pero bueno, está aquí presente, dispuesta a hacer lo que crea. En este caso, Rosalía, que tiene que ayudar, ¿no? Que es la que lo dinamiza. Y dicho esto, pues yo creo que, por mi parte, termino, porque, como he dicho, para eso están los profesionales, que ahora me figuro que van a hablar y expondrán sus cosas, lo que han trabajado, lo que quieren sacar de este encuentro, con arreglo al trabajo que han realizado durante todo el año o 8 o 10 meses. ¿No? Así que, muchas gracias. Una cosa sí que os pido. Que desde este momento la Asociación AFAMI y yo personalmente estamos a vuestro servicio, para lo que necesitéis. Más no, como decía una persona que estaba hablando ahora. No quedáis nada más que lo necesitéis. Que no, nada más. Muchas gracias.